¿Cómo están todos? Tenemos nueva pregunta. ¿Bebidas energéticas funcionan en el gym? ¡Vamos! ¡Ah! Muy bien, las bebidas energéticas hay de muchas marcas, de muchos tipos, lights, con azúcar, unos les ponen ginseng, hay muchas, han sacado una tras otra, todo lo comenzó Red Bull, este boom de bebidas energéticas la comenzó Red Bull. Principalmente lo que te vendían era de que no tuvieras esos bajones de energía durante el día y con esto los contrarrestaras. O sea, vaya, que si tenías un día muy pesado o no trajeras energía, con una de estas bebidas lo que te hacía era recuperar mucha energía y traerte así. Entonces, más que nada, todos ellos se fueron enfocados a la taurina. Sí, la verdad, Red Bull en cantidad de taurinas yo creo que es la que más trae y no combinan ni cafeína con taurina, sino nada más su producto es pura taurina y la verdad lo trae muy, muy alto. Pero unos ejemplos de las bebidas energéticas son estos. Tenemos, obviamente ya les dije, Red Bull, Rockstar Energy Drink, tenemos Monster, tenemos Burn, uno muy nuevo, Full Throttle y demás. O sea, hay cantidades de bebidas energéticas al por mayor. Entonces, yo dos de las que prefiero son estas. El Monster Energy Drink. Hay uno que trae taurina, ginseng y más cafeína. Hay otros que traen, hay uno de sabor de naranja. O sea, hay muchos sabores, hay muchas diferencias. Pero si fuera Monster, yo me iría por el Monster Energy Drink, el verde, el original. Y después uno muy nuevo, el Burn, es una muy buena bebida energética, muy respetable. Y la verdad, sí cumple. El Burn, la verdad, sí lo he tomado y la verdad, sí trae un muy, muy buen punch. Entonces, ¿qué quiero decir con tanto con el Monster como con el Burn? Lo que quiero decir es el uso, la pregunta es así. El uso que se le debe dar en el gimnasio. O sea, si dices, no me voy a tomar un óxido nítrico, no me voy a tomar una pastilla para adelgazar, quiero tomarme una bebida energética, ¿la puedo recomendar para ir al gimnasio? Te puedo decir que sí, pero la manera de tomártela no va a ser ni antes ni después de ir al gym, sería tomártela durante, para, o sea, como seguir sintiendo esa energía, seguir sintiendo. No, obviamente no vas a tener ni las congestiones te las va a dar el ejercicio, pero en cuanto a vascularidad, pues también, o sea, no te lo va a dar. Lo único que te va a dar estas bebidas son mucha, mucha energía. No te va a dar fuerza, obviamente. Lo único que te puedo decir es que si quieres un rush de energía durante el gimnasio, que te lo tomes durante tu rutina de ejercicios, nada de antes, nada de después, durante. Entonces sí puedes seguir sintiendo la energía constante, constante, constante. No vas a sentir lo mismo que con un óxido nítrico, o si ya estuviste consumiendo óxido nítrico, vaya, durante un pinche tiempo muy considerable, pues no va a ser así como de, me va a pegar igual. No va a pegar igual. Incluso cuando ya tienes mucho tiempo de tomar los óxidos nítricos, una bebida ya tanto como el Burn o como el Monster, ya no te pegan. O sea, literalmente son aguas azucaradas, vaya. Entonces, sí es un tanto fuerte, yo diría, el óxido nítrico, ya que a una bebida como el Monster, que a muchas otras personas les pega bien cabrón, a uno ya lo siente así como si fuera un refresco. Entonces, sí funcionan durante el ejercicio para darte energía. No te van a dar lo mismo que el óxido nítrico, pero pues sí te pueden dar un rush de energía importante,
para seguir tu rutina de ejercicios. De ahí hacer igual que un óxido nítrico, no. De ahí hacer igual que una pastilla para quemar grasa, pues no. Y además, yo también no abusaría tanto de ellas, de las bebidas energéticas. Más que nada, a las personas que ya tienen mucho tiempo tomando el óxido nítrico, sí les diría que nunca combinaran el mismo día que toman el óxido nítrico, nunca combinar con un café bien cargado o una bebida energética como esta durante el día, porque sí se pueden chingar el sistema nervioso. Entonces, sí, mejor optar tanto por una o por otra y no combinarlas. Entonces, sí, hay que tener cuidado en cuanto a eso. Entonces, sí funcionan para darte esa energía, las bebidas energéticas, durante el gimnasio. Y ahí está tu respuesta, viejo. No se os olvide cualquier duda, cualquier pregunta sobre suplementos. Ahí está mi correo. Si te olvides regalarme un like. Ahí mero. Comparte, debate. Si aún no te suscribes, ¿todavía no te suscribes aún? ¿Aún no? Pues qué chingados esperas y recuerda que todo esto fue un consejo. Y nos vemos en la siguiente.